Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien en sus casas. Nosotros felices porque hoy cumplimos 50 programas. Así que le mando un beso gigante a todo el equipo de producción, al equipo técnico, a los y las columnistas, estudiantes de comunicación social que generan los contenidos de este programa número 50. De toma nota, que empieza así. Nada, los voy a invitar a conectarnos por las redes sociales y nuestra página web www.unlartv.com.ar. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas las redes nos encuentran como Unlar TV. Y ahora sí vamos a escuchar a Matías Mera Hellman, que nos va a hablar del parque industrial. ¿Cuál es la situación de las empresas del parque? Lo escuchamos. Más allá de la pandemia, lo que empieza a discutirse también es la cuestión económica y lo que se viene en términos económicos en la provincia de La Rioja. Un dato que se ha confirmado en las últimas horas marca que actualmente el 50% de la producción del parque industrial está funcionando. ¿Esto qué implica? Hoy todas las empresas del parque industrial se encuentran funcionando a partir de que ya cuentan con las habilitaciones. El tema es que todas las empresas del parque industrial de la provincia de La Rioja trabajan con un protocolo muy estricto, protocolo que les determinó la Secretaría de Trabajo. Con ese protocolo no pueden ingresar todos los trabajadores justamente para evitar las aglomeraciones de personal. Y además de que no puede ir todo el personal, está el otro fenómeno que es la baja en las ventas. Evidentemente, el momento económico a nivel nacional e internacional provoca que las empresas del Parque Industrial de La Rioja no estén vendiendo y no tengan clientes como antes de la pandemia. Esa conjunción entre protocolos que no permiten la totalidad de los empleados y momento económico muy crítico en el país y en el mundo provoca que hoy en el Parque Industrial de la provincia de La Rioja se esté utilizando entre el 45 y el 50% del total que tiene para producir, para generar el parque industrial en nuestro territorio. Un dato a seguir porque ya volvieron a funcionar, pero todavía por el momento económico y por lo que marcábamos recién, no están en plenitud. Parte de lo que se viene en el debate post-pandemia, el momento económico y cómo recuperarse. Sesionó el Consejo Superior de la UNLAR y hubo novedades con respecto a la paritaria docente y a la suspensión de los exámenes finales. Escuchemos a Nathalie Lothier, que nos explica en detalle. El Consejo Superior de la UNLAR sesionó en su segunda sesión de la virtualidad, pero la primera de carácter ordinario, y trató una veintena de puntos, pero hay uno que es esencial y que llevó un arduo debate y, bueno, muchas horas de tratamiento, que fue el tema de la carrera docente y la situación que se está viviendo en esta pandemia. Para ello hay que recordar que nosotros habíamos adelantado que los gremios estaban solicitando una paritaria particular, los gremios docentes, y en este caso la paritaria se dio el pasado miércoles 27 de mayo con representantes de ambos gremios, de ARDU y de CIDIUNLAR, y por supuesto la patronal representada por el rector Fabián Calderón, la secretaria de Extensión Liliana Ortiz Fonsalida y el secretario de Asuntos Académicos Miguel Molina. Se trataron diferentes puntos que tienen que ver con las actividades que están desarrollando los trabajadores de la docencia, que por supuesto no se parecen en nada a las actividades de la presencialidad, que hay nuevas problemáticas, nuevos desafíos, una gran carga horaria, y todo ello se pudo tratar a través de un proyecto elevado al Consejo Superior y que se trató sobre tablas. Como dije, fue un gran debate, sobre todo en un punto que los estudiantes, el estamento estudiantil, consideraba necesario y que es la toma de exámenes finales virtuales. Buscar una nueva modalidad para que el avance de la carrera no se detenga y puedan seguir rindiendo, seguir con nuevos finales. En este sentido, luego de una gran discusión, se terminó votando por la suspensión de los exámenes finales hasta que el cuerpo considere que
las condiciones necesarias, digamos, administrativas, académicas y, por supuesto, edilicias, sanitarias, estén garantizadas para que no corra riesgo ningún estudiante ni ningún docente. Esta decisión fue votada por amplia mayoría, por una mayoría de 28 votos a favor y 7 en contra. Y, por supuesto, lo que prevé es la suspensión de la mesa de mayo, del turno de mayo en su llamado único y del turno de julio-agosto en su primer y segundo llamado. ¿Cuándo se volverán a tomar estos exámenes? Aún no se sabe, por supuesto, es una situación excepcional. Hay que tener paciencia, pronto se sabrá cuando todo pueda volver a la nueva normalidad. Pero lo que sí se garantizó fue la toma de los trabajos finales y las tesis a aquellos estudiantes que estén con, bueno, por supuesto, su materia para recibirse. Estas formas de examen, digamos, van a ser implementadas por resoluciones interdepartamentales que van a buscar cuál es la mejor forma de poder llevar a cabo los exámenes. Así que quienes están por recibirse, paciencia que pronto van a poder hacerlo. Y bueno, otro punto que se trató y que fue muy importante fue la creación de una nueva comisión interestamental con representantes de los diferentes espacios y de los 3 estamentos estudiantiles, docentes y no docentes, que bueno, van a ir monitoreando esta actividad, cómo se está llevando a cabo el aislamiento, la virtualidad, y bueno, esperamos que pronto tengamos más novedades, pero por el momento la mesa de finales fue suspendida hasta nuevo aviso cuando las condiciones sean las óptimas. El CENIT de la UNLAR es un orgullo para la Casa de Altos Estudios. Se cumplieron 10 años de su creación y las autoridades evaluaron el impacto que tiene el Centro de Investigaciones en la sociedad. En primer lugar, hoy estamos celebrando los 10 años del CENIT, del edificio, que se ha puesto en este último tiempo en valor, se ha jerarquizado, se han hecho obras importantes, obras de infraestructuras, de fortalecimiento de laboratorios, pero además hoy estos 10 años del CENIT se llevan adelante en el marco de un contexto favorable para la ciencia, la técnica, el arte, para las actividades académicas, de investigación y de extensión y de vinculación tecnológica, porque hay una decisión, una política fuerte a nivel nacional de acompañamiento, de fortalecimiento, de jerarquización y de inversión para fortalecer los que venimos llevando adelante hace mucho tiempo las universidades públicas. Bueno, el CENIT constituye para todos nosotros uno de los centros que fueron creados en el bicentenario de 1810, que celebraba 1810, en el marco de eso se crean este y otros institutos. Hoy el CENIT constituye el instituto que dentro del sistema de investigación científico y tecnológico de nuestra universidad está realizando aportes significativos, viene realizando aportes significativos y hoy está jugando un rol fundamental para aportar conocimientos y nuevas tecnologías e innovación hacia la solución de estas problemáticas que estamos viviendo hoy. No solo lo que hoy es la pandemia, sino aspectos más endémicos como es el dengue. En cuanto a lo que tiene que ver con este día, la verdad con mucha alegría porque hemos podido solucionar bastante lo que tiene que ver. Es más, acá tengo un informe de cuando yo me hice cargo en el mes de enero y todas las deficiencias edilicias, y hoy el 90% de ese pedido, digamos, está solucionado por un trabajo en conjunto, digamos, con lo que tiene que ver con la Secretaría de General, con las distintas secretarías que apoyan y generan aquellas actividades, así que la verdad con mucha alegría y mostrando otro tipo de CENIT. Nosotros venimos participando desde el área de investigación de la universidad en convocatorias que viene llevando adelante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Gobierno Nacional, las distintas áreas, venimos participando, algunos con muy buenos resultados, han sido seleccionados para llevar adelante estos proyectos, otros con los cuales seguimos trabajando con la provincia para presentar esos proyectos, pero nosotros, algo que también celebramos que estén dándose en este contexto es de una visita que hicimos con Marcelo al principio de este año, en enero, cuando tuvimos la posibilidad de estar con el ministro Salvareza, la doctora Colombo en su despacho, dijo unas palabras importantes para nosotros, que había que sacar la ciencia y la tecnología de Palermo y llevarla a un país federal.
y nosotros viendo las convocatorias y sabiendo y entendiendo cómo los proyectos de nuestras universidades del interior del país hoy estamos teniendo el aval, el acompañamiento y la inversión necesaria, abra las cuentas de esa palabra que hemos escuchado en el ministro Salvareza, que son definiciones políticas e institucionales. La ciencia y la tecnología tienen que tener una perspectiva federal, situada, territorial, y el CENIT forma parte de esa estrategia del nuevo tiempo que estamos viviendo en nuestro país y en el sistema universitario. Es el momento de presentar el informe producido por estudiantes de licenciatura en comunicación social, esta vez para hablar del proyecto de vida. ¿Qué tema, si los hay? Sobre todo cuando estamos en una etapa de definiciones. Veamos la primera parte de este informe. Pero muy buenas a todos. Seguramente lo que han transitado de sus vidas se habrán preguntado mínimo una vez por sus aspiraciones y sus proyectos de vida. Incluso también nos habrá pasado que por llevar un estilo de vida acelerado o por sentir que no somos capaces de llevar a cabo alguna actividad, hace que dejemos de lado todas estas reflexiones y que nos cueste también respondernos a nosotros mismos. Pero para aclarar este panorama, en este informe de Periodismo Joven, la licenciada en Psicopedagogía, María del Carmen Oviedo, nos explica la importancia de armar un proyecto de vida que sea acorde a nuestros valores. Pero esto no termina acá. Vamos a tener la palabra de Paula Marcos, licenciada en Comunicación Social y coach neurolingüístico, que nos va a traer, presten mucha atención, claves para la conexión interior. Y si esto fuera poco, vamos a tener una participación especial vía Instagram de jóvenes que nos comparten muy pero muy a fondo todas sus opiniones. ¿Con qué conectamos cuando decidimos o pensamos qué vamos a hacer cuando terminamos la secundaria? Quizás un poco antes también lo pensamos. Proyecto de vida es eso que nos va a definir a largo plazo. Lo primero que voy a decir es que tener un proyecto de vida es algo sumamente positivo, porque significa que el sujeto está enlazado a la pulsión de vida. Tener un proyecto de vida supone tener metas, tener objetivos, aspiraciones, gustos, ganas, eso que te moviliza para levantarte todas las mañanas a vivir. No es algo estático, rígido, fijo, y se construye con otros, no es una construcción solitaria. Es eso que nos va a conectar con la generosidad, con la empatía, con la sociedad. Es eso que nos va a conectar con la felicidad interior, con el niño interior. Es eso que pensábamos de pequeños, ¿no? ¿A qué jugamos? ¿Qué tengo para entregarle al mundo? ¿Cómo puedo impactar? Pensar en un proyecto de vida tiene que ver con empezar a trabajar esa conexión con el interior y con la felicidad. ¿Qué cosas me hacen felices? ¿Cuál es el camino que quiero transitar? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Cómo me voy a insertar en el espacio social? ¿De qué manera? ¿Qué tengo para entregar? Yo siempre digo que no hay que pensar una profesión en términos económicos, sino que hay que pensarla desde esto, desde qué me alegra la vida y qué me hace sentir feliz. A través de las encuestas de Instagram, decidimos conectar con el mundo de los jóvenes y les preguntamos acerca del tema. ¿Hacen realmente lo que les apasiona? Los que trabajamos en orientación vocacional sabemos que cuáles son esos momentos claves en la elaboración de un proyecto de vida. Los momentos de pasaje de un ciclo a otro del nivel escolar, por ejemplo, de la primaria a la secundaria, es un momento de pase. De la secundaria a la universidad también es un momento importante de pasaje. ¿Por qué? Porque ahí surgen las fantasías, los fantasmas. ¿Podré hacerlo? ¿Seré capaz de hacer ese proyecto? ¿Seré capaz de abordar
la universidad, esa carrera, esa que luego se convertirá en una profesión? ¿Seré capaz de ingresar al mundo del trabajo? Sobre todo, lo que aparece es una palabra que está muy connotada hoy en día, que es la palabra fracaso. Hay gente que viene y te dice, no, ¿qué vas a estudiar esto? O no está bueno, tus papás son médicos, o tus papás son abogados. No hay mejor cosa que elegirnos a nosotros mismos. Creo que ese es el camino del éxito, empezar a entender que lo que nosotros vamos a hacer de aquí en más, lo que nosotros elijamos de aquí en más, va a ser lo que va a marcar nuestra vida a largo plazo. Estamos en una sociedad muy competitiva que hace equivaler el fracaso a, por ejemplo, que te vaya mal en un examen, la presión de los padres muchas veces. Tomarse un tiempo, un cuatrimestre, un semestre y darse cuenta que esa no era la carrera, que era otra. Eso muchas veces es vivido como fracaso. Y en realidad, si ese tiempo ha servido para que un sujeto elija, no repitiendo el libreto de otro, sino su propio anhelo y su propio deseo, entonces, ¿de qué fracaso hablamos? Sí, es posible que nos reinventemos de aquí a un tiempo, que elijamos transitar otros caminos o complementar la profesión. Y siempre, siempre voy a recomendar lo mismo o voy a preguntar, hacerme la misma pregunta, este ejercicio de ¿para qué lo hago? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo para entregar? ¿Con qué me voy a nutrir y con qué voy a nutrir a otros? Otra de las preguntas que me hicieron los chicos, las voy a leer porque estoy macheteando un poco, ¿cuál es el efecto de tomar un camino distinto? Y yo me preguntaría, o yo te preguntaría, ¿para qué vas a tomar un camino distinto? ¿Para qué vas a tomar un camino que no te va a hacer feliz? Nos adelantó algo la semana pasada sobre la reforma política en la agenda de gobierno. Nuestro compañero Matías Meragelman profundiza en esta nota. La gestión de Ricardo Quintela ha vuelto a poner en debate la agenda política y en este sentido ha retomado un tema que ya se había anticipado el 1 de marzo en el discurso de apertura de sesiones del gobernador, pero que claramente la pandemia y todo lo que se generó después con el aislamiento había postergado. El gobierno ha vuelto a poner en debate qué va a pasar con la reforma política. Si uno charla con los funcionarios, repiten lo mismo que decían antes de la pandemia, es decir, que se cambie el sistema electoral, que no existan más las colectoras y que al mismo tiempo comience el debate para que los legisladores, tanto concejales como diputados provinciales, solo tengan la posibilidad de una reelección. Esos dos elementos son centrales en la reforma política que se viene. De hecho, en las conversaciones que funcionarios del Ejecutivo comenzaron a tener con funcionarios del Legislativo, uno de los temas que ya se habla es cómo hacer o cómo modificar el sistema político riojano para que diputados y concejales tengan el mismo sistema de reelección que tienen los intendentes y gobernador y vice. Es decir, un mandato, una elección, 4 años de mandato y una posibilidad de una reelección, pudiendo regresar con un mandato de por medio. Por ahora falta mucho, el tema está recién empezando a debatirse, pero es el regreso, es el retorno del debate político. Algo que estaba en algún punto escondido, paralizado, detrás de todo el fenómeno del aislamiento preventivo, social y obligatorio, y que ahora, de la mano del Ejecutivo, pero que indudablemente también va a tener un correlato en la oposición y en el Legislativo, empieza a estar en la agenda informativa. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos.
La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico, ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Con unlartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional. Interactúa y participa en nuestras transmisiones en vivo. Unlar TV en la web, una nueva forma de mirar. El Consejo Interuniversitario Nacional destaca y agradece el trabajo que vienen desarrollando docentes, investigadores, trabajadores no docentes y estudiantes de todas nuestras universidades nacionales, quienes frente a la emergencia sanitaria y el aislamiento activaron las redes solidarias y un intenso trabajo académico. Ellos y ellas no dudaron un segundo en redoblar sus esfuerzos, enfrentando cambios muy profundos en sus métodos de trabajo y enseñanza. Sabiendo las dificultades y sorteando limitaciones, implementaron el uso de herramientas virtuales que se transformaron en un instrumento esencial para asegurar el acompañamiento, la contención y el derecho humano a la educación. Compartimos nuestro profundo reconocimiento para todos y todas quienes posibilitaron que la universidad pública reafirme su compromiso con el país. ¿Alguna vez oyeron hablar de las clases espejo? Natalie Lotier nos cuenta cómo se van a implementar en la UNLAR y otras universidades de distintos países. La actividad, por supuesto, era normal en la universidad y estábamos en la presencialidad. El tema de la movilidad era un factor fundamental en la universidad para enriquecer los procesos. Por supuesto, principalmente la movilidad estudiantil a través de programas como Crisco. En este sentido, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales, Alcira Balbuena comentó que en esta instancia no quieren perder ese proceso de enriquecimiento y por eso estuvieron buscando nuevas formas de intercambiar, nuevas formas de estar presente con otros países y se encontró esta nueva manera que son las clases espejo. Estas clases de espejo, por supuesto, ya se brindaron algunas, pero fueron de manera piloto, se podría decir, ya que fueron las primeras, pero se espera que a medida que pase el tiempo se pueda ir enriqueciendo este proceso. ¿Por qué? Porque es una actividad fundamental para que podamos adquirir nuevos conocimientos como universidad, nuevos procesos de aprendizaje y de enseñanza, tanto para docentes como para estudiantes, por supuesto. En este caso,
caso, las actividades que se estuvieron brindando fueron el pasado 28 y 29 de mayo con clases dedicadas a las ingenierías, en este caso a ingeniería agropecuaria e ingeniería agroindustrial de las sedes regionales de la universidad. Y el pasado 1 de junio también le tocó el turno a la carrera del profesorado de historia. En este sentido, las vinculaciones que se estuvieron haciendo fueron con universidades de Bolivia y se espera, por supuesto, que este proceso siga enriqueciéndose y siga produciendo nuevos encuentros a través de la virtualidad que permitan seguir creciendo y que la universidad no se detenga en sus intercambios estudiantiles, que la pandemia no sea un límite y que, por supuesto, podamos seguir vinculándonos con otras regiones y otros países que hacen cada vez más lindo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Atención las y los usuarios de Netflix que lleven algún tiempo sin entrar a su cuenta, porque la plataforma aparentemente cancelará las cuentas que no se usen durante algún tiempo. Fernando Álvarez Méndez nos cuenta en detalle. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En este bloque en particular vamos a hablar de uno de los gigantes de las transmisiones por streaming, vamos a hablar de Netflix y esta última determinación que tomó y que tomaron desde sugerencia y desde, por supuesto, los altos directivos de empezar a dar de baja las cuentas que tienen hace ya un año muy poca actividad o casi nula. Para ser más específicos, gente que contrató la cuenta y hace un año que ni siquiera entra a ver un capítulo de ninguna serie. ¿Esto a qué se debe? Según se supo y según se dio a conocer a través de un comunicado oficial, han tenido en los últimos meses más de 15 millones de suscripciones. A lo que a esto se suma, por supuesto, obviamente la capacidad del servidor general de Netflix para poder contener la cantidad de demanda que han tenido estos últimos meses. Alguna de las explicaciones, por lo menos en Latinoamérica, la cuarentena, el aislamiento social o preventivo y obligatorio ha hecho que mucha gente se vuelque a través de la televisión y de las plataformas a ver películas, a buscar documentales, a ver series, a ponerse al día. Aquellos que entre home office y home office tienen un tiempo libre para poder hacerlo, o aquellos que directamente están esperando volver a trabajar y mientras tanto se ven una buena serie. A raíz de todas estas situaciones y toda esta demanda, Netflix decidió, obviamente, para cuidar su producto y la calidad del servicio que brinda, empezar a decirle a aquellos usuarios y usuarias que tienen la cuenta hace un año: che, mirá, está bien, no lo van a decir así, pero mire, por favor, usted, si no va a utilizar la cuenta, tenga la amabilidad de informarnos y nosotros le vamos a dar de baja. Ahora bien, hay una excepción. Suponiendo que vos decís, bueno, sí, dale de baja porque no la voy a usar, y 10 meses después o hasta 10 meses te arrepentís, te comunicás con Netflix o con el servidor o con quien te haya mandado la comunicación oficial y ellos te van a restituir tu cuenta al mismo valor si es que no querés mejorarla, y además vas a poder tener toda la programación que vos ya habías tenido y habías obtenido en tu cuenta anterior. Si vos le decidís dar de baja, pero después de 10 meses volvés a llamar a la cuenta de Netflix, vas a tenerla desde cero, sin tus preferencias, sin las películas, sin el contenido que ya habías visto, ni ninguna de las preferencias en particular. Por eso es importante este dato. Tenés que esperar tu comunicación. Se van a comunicar, obviamente, con el titular de la cuenta o la titular de la cuenta, que es quien paga a través de la tarjeta de crédito, y le van a informar si quiere darse de baja o no a la cuenta. Si después de una advertencia o dos no hay respuesta, Netflix decide automáticamente darle de baja a la cuenta, obviamente también eliminando el cobro desde la tarjeta de crédito. En los próximos bloques de Toma Notas le vamos a estar contando algunas otras novedades en el mundo de la tecnología. Por lo pronto, entra a Netflix, mírate un par de capítulos para mantener la cuenta. Uno nunca sabe qué puede llegar a pasar. Si no, comunícate con ellos o espera la comunicación oficial de la empresa y decidí darle de baja para que otra persona pueda tener la cuenta y pueda compartir los contenidos vía streaming. COVID-19 y dengue han sido dos temas constantes en la agenda pública. Aparentemente hay buenas noticias, hay menos casos de dengue, pero es fundamental la prevención en este invierno. Escuchemos a Matías Meragelma.
Más allá del coronavirus, en los últimos tiempos en La Rioja el otro gran tema fue el dengue. Las cifras oficiales hablan de más de 5.000 casos, pero está claro que un montón de gente directamente ni concurrió a los centros de salud a partir de que un familiar tenía dengue, ya tuvo dengue, asociaba que los síntomas eran lo mismo y a pesar de las recomendaciones médicas, mucha gente se automedicó. Con esa cifra, que sabemos que es todavía inferior a la real, reconocida por el propio gobierno, evidentemente el próximo verano la población en riesgo que vamos a tener, es decir, la cantidad de gente que si vuelve a ser picada por una Aedes aegypti que tenga dengue, es mayor, habla de que es un tema que se nos viene y con muchísima preocupación. Puntualmente, pensando en el verano que viene, más allá de que hoy por hoy los casos de dengue casi que han desaparecido en los informes oficiales, hay días que directamente no hay casos y muy pocas consultas que finalmente se descartan, evidentemente es el invierno el momento principal del trabajo. Por eso no va a estar en la agenda principal de temas ahora, pero es un tema que debemos meter en la agenda, tanto el Estado en sus políticas públicas de prevención como los ciudadanos, cada uno de nosotros controlando, ¿sí?, internamente en sus viviendas lo que pueda existir de un reservorio donde exista agua, un reservorio donde se pudiera reproducir el Aedes aegypti. No está en la agenda hoy, pero va a estar en la agenda del verano que viene. Por eso es central que en este invierno trabajemos todos prestando atención al tema del dengue. Otro orgullo para la Universidad Nacional de La Rioja es el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, que además de todo lo que ha venido haciendo con respecto a la atención de casos de COVID-19, fortalece también su área de diagnóstico por imágenes. Escuchemos a Natalie Lotier. El inicio de la pandemia, el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima es un orgullo para todos los universitarios. Sobre todo a través de la fuerte vinculación con el Ministerio de Salud Provincial, convirtiéndose en el centro de referencia regional en la lucha contra el COVID-19. Cada avance que se da a partir de ahora es un gran logro no solo de la comunidad universitaria, sino también de toda la provincia. Por eso, en este caso, podemos anunciar gratamente el avance respecto a la atención de el diagnóstico por imágenes, que ahora se encuentra descentralizado. ¿Qué significa esto? Que el profesional de la salud puede acceder a estas imágenes desde cualquier área, desde cualquier computadora conectada a internet dentro del hospital universitario, permitiendo, por supuesto, que se sigan cumpliendo los protocolos de aislamiento y de seguridad para que no se propague el coronavirus. En este caso, desde cualquier dispositivo, ya sea computadoras, tablets o celulares, pueden acceder a las imágenes y por eso es un gran avance. También se anunció la adquisición de nuevos equipos. En este caso fueron 2 equipos de radiografía portátiles y 3 ecógrafos portátiles que se van a destinar a las distintas áreas, que son, por supuesto, terapia intensiva, clínica médica y la guardia central. En este sentido, el director del hospital, Daniel Quiroga, por supuesto, celebró el gran avance que se está dando en la provincia en esta lucha contra el COVID-19, que ya se abrieron nuevas actividades, se están permitiendo nuevos movimientos en la ciudad, pero por supuesto le recordó a toda la población que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir cuidándose, seguir respetando los protocolos que se van anunciando y, por supuesto, seguir quedándote en casa, que ya falta cada vez menos. Vos quédate en casa y nosotros te informamos. Se cumple un año del trabajo territorial que viene impulsando la ULAR con distintas organizaciones sociales. La secretaria de Extensión, Liliana Ortiz, nos va a contar cómo se ha estado trabajando este tiempo. El próximo 30 de mayo se celebra el primer año del Consejo Social Comunitario. Este Consejo Social Comunitario, que fue creado en nuestro estatuto y luego reglamentado a través de una ordenanza del Consejo Superior, realizó la primera asamblea el 30 de mayo del año 2019. Este año vamos a conmemorar en este momento tan particular que vive la humanidad toda, el primer año de trabajo conjunto, de trabajo comprometido entre las organizaciones que conforman nuestro Consejo Social Comunitario y la universidad.
a partir del trabajo territorial de las 5 mesas, se han realizado y concretado varios proyectos de extensión y de investigación que de algún modo van nutriendo el camino que la universidad debe seguir. Queremos saludar a todas las organizaciones sociales que conforman nuestro Consejo Social Comunitario y invitarlos a llenar un formulario, una encuesta que estamos haciendo con el fin de actualizar todos los datos. Para seguir trabajando bajo el modo de la virtualidad como estos tiempos imponen, pero siempre pensándonos en construir un futuro mejor para toda nuestra provincia, un futuro mejor para nuestros jóvenes y pensando en resolver todos aquellos problemas que hoy la pandemia nos impone. Un saludo muy especial también a las autoridades, a los miembros del Consejo Directivo de este Consejo Social Comunitario que trabajan día a día para que continúe con la labor que el Estatuto nos ha encomendado. Temón, el de proyecto de vida y la apuesta al futuro. Veamos la segunda parte del informe producido por estudiantes de la licenciatura en comunicación social que llega con el cierre sobre lo que vienen hablando las especialistas. Todo proyecto de vida debe significar o significa una elección. Hay que elegir. Un sujeto puede elegir libremente si está tan condicionado. Condicionado por las presiones familiares, condicionado por las presiones sociales, condicionado por las presiones económicas. ¿Hay libre elección? Esa libertad del sujeto, entre comillas, será posible en tanto ese sujeto se pregunte acerca de su deseo y ponerse en el lugar de protagonista de su destino. A partir de preguntarse, también pregunta y se informa. Y por eso es muy importante que en las escuelas, en las instituciones, haya espacios donde se promueva el intercambio de información, donde se dé a conocer las profesiones, los trabajos, para que el joven primero se informe, conozca, pero a partir de ese texto, de esa información que obtiene, se pregunte. Pero, ¿qué es lo que les motiva a perseguir sus metas? Elaborar un proyecto de vida supone un camino, que no es acabado, no es para siempre, no es sin los fantasmas y no es sin los equívocos. Como psicopedagoga, escucho mucho a los jóvenes que muchas veces creen elegir porque sienten esta presión familiar, social, económica. En un contexto, en un mundo donde no se permite fracasar y donde todo tiene que ser ya, al modo del llame ya, ¿no? Muchas veces los jóvenes ya en cuarto año, en de la secundaria o a principio de quinto, los padres de distintas maneras aspiran o transmiten este mensaje de ¿ya elegiste? Elegí ya. Ese elegir ya o elegir sin preguntarse o elegir sin conocer, supone un precipitarse. Armar un proyecto de vida supone darse tiempo y respetar ese tiempo y hacerlo respetar por los demás. Si se pudiera hablar de libertad, sería hacerlo con la responsabilidad que supone el ser protagonista. Atreverse a eso, no retroceder frente a eso, porque quien vive su propia vida, lógicamente se equivoca.
Y entonces un argumento prestado no genera preguntas, ni inquietudes, ni miedos, simplemente se lo reproduce. Finalmente, aunque muchos nos brindaron sus historias de alegría y esperanza, otros nos cuentan sobre las presiones externas que los apresuran a decidir por un proyecto de vida. Una vez que yo ya elegí qué quiero estudiar o qué me gustaría hacer, tener un plan de acción y que las materias o los horarios o las actividades que vaya a realizar tengan que ver con pequeños pasos y pequeñas metas. Digo, ¿qué voy a cumplir cada día? ¿Hacia dónde voy a caminar y cómo lo voy a hacer? Ponernos horarios, cumplir pequeñas cositas que nos acerquen a nuestro objetivo final. Trabajar en esto, planificarlo y escribirlo. Escribirlo concienzudamente, cada día, cada hora, cada momento, ¿cuándo voy a cumplir? ¿Cuándo voy a hacerlo? Es un camino sin miedos. Vas a poder, lo vas a lograr y todo lo que te propongas en la vida lo vas a cumplir. Anímate, dale para adelante y siempre ten un plan. El plan es fundamental, lo que puedo poner en papel lo puedo realizar. Y si les va mal o si esta meta no funcionó, y bueno, vuelvo a armar el plan y vuelvo a empezar. No pasa nada, la frustración también es parte del aprendizaje. Un joven que vive su propio proyecto de vida es alguien que se pregunta, se angustia, a veces tiene dudas, y eso vale porque eso significa que se es protagonista. Lo importante es no retroceder. Con unlartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional. Interactúa y participa en nuestras transmisiones en vivo. Unlar TV en la web, una nueva forma de mirar. Habilitamos 3 unidades en la terapia intensiva complementarias a ese sector de 6 camas. Vimos que no era suficiente, entonces con fondos de la universidad, con fondos extraordinarios que envió el gobernador de la provincia y articulados con el ministro de Salud, comenzaron las obras intensas para habilitar un primer sector de habitaciones donde se está trabajando en este momento, para pasar a un segundo sector de unidades, con lo cual se van a completar 18 habitaciones con doble cama, es decir, 36 camas más unidas a las que ya tenemos, complementadas por obras externas en el hospital, sobre todo una obra que va a colocar un módulo específico que va a estar entre el ingreso de los pacientes al hospital por el hospital de día y la decisión o no de llevarlos al internado. Vamos a ampliar una oferta del hospital de 50 a 60 camas como unidades de aislamiento, que creo que es el aporte que en este momento va a hacer la universidad, en este caso a través del hospital escuela, como una devolución a la sociedad, una función sustantiva de la universidad, de la vinculación con la sociedad. De esta forma, a través del hospital, la universidad está devolviendo a la sociedad el aporte que ellos están haciendo. Ahora les vamos a seguir mostrando
algunas investigaciones de docentes de la universidad. En este caso, Juana Baltroni de Conciencia Riojana va a hablar con el investigador Marcos Andrada sobre accidentes de tránsito, un tema para atender con o sin cuarentena. Los accidentes viales se cobran la vida de más de 1 millón de personas en todo el mundo anualmente, de un rango de edad entre 15 y 30 años. Aquí en la provincia de La Rioja, durante los últimos años, la comparación que existe entre los datos oficiales del Ministerio de Salud y los aportes periodísticos que cubren esos siniestros viales arroja un 40% de personas, de víctimas fatales, que no se registran en ningún dato oficial. Vamos a ver un informe que habla sobre este tema y luego vamos a charlar con Marcos Andrada, quien es el docente a cargo de esta investigación, que tiene por objetivo reducir muertes evitables en siniestros viales y reforzar políticas públicas para esto. Los accidentes de tránsito implican la pérdida de más de 1 millón de personas en el mundo cada año y es la principal causa de muerte de la población joven de entre 15 y 29 años. En este trabajo indagamos la situación de la mortalidad en la provincia de La Rioja en los últimos años que fue provocada por los siniestros viales. Buscamos identificar si hubo un subregistro de las defunciones por esta causa en los registros oficiales. Utilizamos como fuente de datos el registro de defunciones del Ministerio de Salud y una base de datos confeccionada ad hoc a partir de los registros periodísticos de los siniestros viales ocurridos en la provincia. Con la comparación de estas fuentes identificamos un subregistro que muestra que hay un 40% de víctimas de accidentes de transporte que no son registrados en las estadísticas oficiales. Estos eventos afectaron principalmente a los hombres menores de 45 años y la mayoría conducía motocicleta en zona urbana. Este aporte puede servir de base para reforzar ciertas políticas públicas que reduzcan estas muertes evitables. Bien, luego del informe nos encontramos con el docente a cargo de esta investigación, el doctor en demografía Marcos Andrada, que es investigador de esta casa de altos estudios y también del CONICET. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido a Conciencia Riojana. Bueno, muchas gracias, Juan. Encantado de poder estar aquí en tu programa. Bueno, gracias por haber venido. Antes que nada, te pregunto para que nos introduzcas un poco en el tema, ¿por qué crees que es tan alta la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito? Bueno, estos niveles de mortalidad que observamos en la provincia son el resultado de una serie de factores que convergen y determinan en estos niveles de mortalidad, que tienen que ver básicamente con una falta de servicio de transporte público eficiente, que tiene que ver con bajos ingresos promedio, digamos, de la población, que limita, digamos, la adquisición de un automotor, y condiciones climáticas que hacen que, bueno, muy pocas precipitaciones en lo largo del año hacen que, por ejemplo, la motocicleta se constituya, digamos, en el medio preferido o hasta el único posible, digamos, de acceder de la mayoría de la población, ¿no? Bien, es como una especie de popularización de la moto, digamos así. Claro, digamos, ante la necesidad de trasladarse de los individuos y la falta de transporte público, la opción que está dentro de las posibilidades de la mayor parte de la población es la motocicleta, porque además ofrece una serie de condiciones como la adquisición es relativamente sencilla, necesitan muy poco capital. Y el combustible es poco. Es barata de mantener. Bien, bien. En el trabajo se habla de entrecruzamiento de datos, entre datos oficiales, registros oficiales y subregistros. ¿Qué son los subregistros? Nosotros tomamos en cuenta los datos oficiales de la Dirección de Estadística e Información de la Salud, que es donde se registran, digamos, los decesos, digamos, y la causa por la que se provocan esos decesos. Ese número de muertes que ofrecen los datos oficiales hablan de alrededor de 60 defunciones por siniestros viales en el ámbito de la provincia por año, para el periodo en el que nosotros estuvimos estudiando. Pero sabemos que siempre existe un subregistro, es decir, que se terminan contando menos personas de las que en realidad murieron por causa de siniestros viales. Y obedece a la razón de que no siempre se tiene la información al momento de confeccionar el certificado de defunción de cuál fue la causa que motivó, digamos, el deceso.
Con estos siniestros ocurre además en particular que el médico que va a certificar la defunción no conoce los detalles de lo que terminó provocando la causa de muerte. Entonces termina determinando, por ejemplo, sepsis en una defunción, pero lo que provocó es ese cuadro séptico, es un siniestro que se produjo en la vía pública y que terminó desembocando en una sepsis, digamos, y en una muerte, digamos, en el hospital. Además, digamos, el periodo que puede existir entre el momento del accidente y el momento de certificación hace que se pierda información y no se pueda certificar como corresponde, y por eso hay un subregistro de esta causa. Bien. ¿Hay alguna estimación de por qué es la población más afectada? ¿Surge de investigación? Estamos hablando de hombres de menores de 45 años que, por ejemplo, tienen accidentes viales en moto, por ejemplo. ¿Esto surge de investigación? ¿Es una estimación que se hicieron? Sí, en la investigación abordamos, digamos, esta cuestión, digamos, de sexo, digamos, y las características de los individuos, algunas características demográficas de quienes estaban más expuestos al riesgo de morir por un siniestro vial. Y en coincidencia con lo que dan los organismos internacionales, como la Organización Mundial para la Salud, efectivamente son los hombres. En La Rioja es particularmente alta, incluso un poco más alto que el promedio mundial, 8 de cada 10 muertes son de hombres y de hombres jóvenes, digamos. Una tasa alta, ¿no es cierto? Una tasa particularmente alta, con un promedio de edad de las defunciones de 35 años, digamos. Y esto termina impactando la esperanza de vida de la población. No lo hace en el nivel que puede realizar, por ejemplo, la mortalidad infantil, que afecta mucho más la esperanza de vida, pero sí termina reduciendo algo así como medio año de esperanza de vida, digamos, de la población a raíz de estos siniestros que tienen la particularidad de que son siniestros que se pueden prevenir, digamos, se pueden evitar muertes que se pueden prevenir de un sector muy joven de la población. Bien. ¿La Rioja en qué lugar se encuentra en un ranking así nacional, si se podría decir eso? Esta información es del año, aborda desde el año 2011 hasta el año 2013, pero el último informe del Observatorio Vial la ubica en el primer lugar, digamos, como la mayor expuesta, digamos, a sufrir, digamos. ¿Esos son datos recientes? Estos son datos del año 2018, digamos, publican, digamos, una información y La Rioja ocupa el primer lugar, digamos, en términos, digamos, de las posibilidades de sufrir algún siniestro vial, digamos, que no necesariamente puede ser letal, pero. Otra característica importante de mencionar es que nosotros hablamos de siniestro y no de accidente, porque en lo que queremos hacer hincapié es que digamos, no es una cuestión azarosa que la que termina determinando las muestras, sino una falta de comportamiento cívico, una falta de comportamiento respecto al respeto y las normas de tránsito. Educación vial, por así decirlo. Ese es el pilar fundamental que podría contribuir fuertemente a la reducción de estas tan altas tasas de mortalidad. ¿Y se está trabajando en algún proyecto de ley, como por ejemplo para dictar educación vial en las escuelas? Hay varios proyectos con respecto a eso. Hay varios proyectos y varias iniciativas que tratan, digamos, de abordar esta situación de la educación vial, digamos, el reconocimiento de que sería un factor importante. Pero se trata de una problemática integral, digamos, en la cual gran parte de la comunidad o toda la comunidad debería involucrarse si realmente se quiere provocar efectos, digamos, en eso. Porque tiene que ver con un componente de salud, que por ejemplo los nosocomios estén preparados para atender a las siniestralidades, que eso puede reducir, digamos, de manera considerable los siniestros. Pero también hay un componente en el comportamiento de las normas de tránsito, hay un componente, digamos, que tiene que ver con el ordenamiento vial, la accesibilidad a un transporte público, que en definitiva, digamos, son varios organismos civiles y gubernamentales que tienen que participar para lograr reducir esta siniestralidad. Bien. Vemos que uno de los objetivos del trabajo es reducir o intentar reducir estas causas de muertes evitables, lo que son siniestros viales. ¿Qué datos concretos aporta esta investigación para reforzar esas políticas públicas para que no hayan más este tipo de muertes, ¿no? Y quizás el dato más relevante sea que si ya es impactante el número de defunciones en el registro oficial, consultando otras fuentes de datos, digamos, este número de defunciones que no están siendo certificadas como producto de siniestros viales, fruto de que no se realizó convenientemente la declaración de muerte, es aún mayor de lo que están previendo, digamos, las estadísticas públicas. Con lo cual, digamos,
bueno, los organismos estatales, las personas de gobierno debieran tomar en cuenta, digamos, estos indicadores y accionar de modo que se puedan reducir, digamos, que tomen en cuenta la magnitud del problema que estamos viviendo. Bien. Marcos, la verdad que tu investigación, tu trabajo ha sido, bueno, la verdad que es muy bueno el aporte y esperemos que quien tenga que tomar decisiones y tenga la voluntad política para cambiar este panorama, estas grandes tasas que nos mencionás con respecto a siniestros viales, pueda cambiar. Así que desde ya te agradecemos y es muy bueno el trabajo y bueno, esperemos que sirva en algún futuro como para reducir este tipo de información que nos estás diciendo, ¿no? Que es lamentable realmente. No, el agradecido soy yo y bueno, también llamar a la sociedad a tomar conciencia del respeto de las normas de tránsito, de que es una cuestión que nos afecta a todos, digamos, independientemente que seamos conductores o no, digamos, de motovehículos y bueno, advertir un poco de que hay una cuestión de estacionalidad y bueno, una serie de medidas de seguridad que siempre son indicadas, como el uso del casco, el uso del cinturón de seguridad, que realmente impactan en la reducción de la mortalidad infantil. Este mes de diciembre es uno de los meses donde mayor registro se observa de mortalidad, así que hay que manejarse con precaución para evitar, digamos, este tipo de dolorosos eventos, de eventos dolorosos que tienen un costo social y un costo económico. Bien. Perfecto. Marco, muchas gracias. No, pues. Este es otro de mis momentos favoritos del programa, porque escuchamos música, vamos conociendo unas voces espectaculares que pasan por el ciclo en Do mayor de UNLAR TV. En este caso llega Francisco Arca interpretando Culpables. Perdóname, sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Confieso que en medio de tu descuido he conocido a mucha gente. Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente y tan distante. Las cosas cambian bastante, has dejado de importar. Yo sé cómo pasó esa distancia que la mente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no. Tú nunca tenías tiempo para nuestros encuentros, la relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento. Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento, pero nunca pude, no me detuve. Pide a mi Dios que me ayude, tú con tus malas actitudes, yo trayendo solicitudes y no. Ella hizo lo que no hiciste, no la culpes a ella más. Si por tu culpa fue que me perdiste, yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Estaba matándonos. Si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no. Termina este programa, el número 50 de Toma Nota, que pueden volver a ver en nuestra página web www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, en todas somos UNLAR TV.
De paso, les invito a ver este jueves a las 10 de la noche Quiero Hablar Con Vos por Facebook Live. Matías Meragelman va a estar entrevistando a una figura de la casa, Ximena Marenco, el jueves a las 10 de la noche en el Facebook de UNLAR TV. Nosotros nos encontramos por esta misma pantalla el próximo miércoles a la 1 de la tarde en Toma Nota.